Hello, friend. Do you know that my favorite video that I talk about sea tanking the real week should grow out of the realm on the ground? Okay, I'm going to give you a better idea. Let's talk about an avocado. It takes around 13 years for an avocado tree to mature and begin to produce fruit. After those 13 years of growing and maturing, and producing fruit, you will see beautiful avocado. I'm letting you know that an avocado is like a God-given dream. It takes longer than we usually expect it or think. It takes years and years after God gave you the vision or dream. But at the end, it will be beautiful, just like a beautiful green avocado. Enjoy the journey, and do not give up. Also, during the progress of maturing and growing, the Holy Spirit will fill you in and make you to be a better person, mold you, shape you, be what God created you to be. The Holy Spirit will fill you, and then once you are living in that dream or vision, the Holy Spirit will overflow you to reach other people who need to hear God's word. We all are actually called to ministry other. Sharing the gospel with other people. In Puerto Rico, there's a lake somewhere that overflows when it rains heavily. The lake has water, but then when heavy rain begins in other places and travels down, should the lake, it increases the volume of the water as it begins to overflow to the cities and roads. So that's why sometimes the storm or the hurricane comes and it begins to put down the island. You can see the river overflowing because it increases the volume of the lake and it spread out to city, road, everything. Anyway, think of the lake that overflows to the Holy Spirit. Holy Spirit is like the lake. It's like that lake. It begins to fill in up and it begins to overflow us. It's like the lake with overflowing. Begins to reach other people. But before that, it takes you and prepare you and help you and guide you, encourage you to do what God wants you to do. And that is all I have for today, and have a great night. Bye!
Hola, mis padres. Sabe en mi video anterior que hablé sobre la semilla que duró varias semanas a crecer. Ok, quiero que tenga una mejor idea. Hablamos de los aguacates, un aguacate. Un árbol de aguacate toma como 13 años. El árbol de aguacate te madure y luego comienza a producir fruta. Después de esos 13 años de crecimiento y maduración, luego produce la fruta. Veremos hermoso aguacate. Entonces, a saber que un aguacate es como el sueño de Dios. Es lo más lo que realmente esperamos o pensamos. Lleva años y años después que Dios te dio la visión o el sueño. Pero al final será hermoso, como un hermoso aguacate verde. Disfruta el viaje, el progreso. No te rindas. Además, durante el proceso de moderación y crecimiento, el Espíritu Santo rellenará y lo considerará una mejor persona. Mandaré y ser lo que Dios te creó para ser. Espíritu Santo te llenará entonces una vez que estás viviendo en este sueño o visión. Espíritu Santo te preparará para llegar a la otra persona y decirte escuchar las palabras de Dios. En Puerto Rico hay un lago, en un lago, en un algún lugar, en un lugar, en un lugar. Se disuelve cuando llueve mucho. El lago tiene agua, entonces cuando comienza a llover, inicialmente en otros lugares, una vez que comienza a caer en el lago, sube el volumen de la agua y llega, comienza a adormecerte a las riberas y las riberas. El pueblo y las riberas. Piensa eso, ese lago, como despedirás, veas, pero tanto, y también. Eso cuando una tormenta o cuando un huracán viene a Puerto Rico y tú hablas intenciones, entonces no te pasa porque empieza a vuelta con tanto y que los lagos esos te overflow, te llena y te expulsa el mismo y te baja la agua a todo sitio, a los pueblos y a la calle. Después hay muchas intenciones, Puerto Rico, cuando una tormenta o un huracán pasa. Piense, ese lago de que se sorba hacia el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como este lago. Comienza a tenerlo en nosotros y luego comienza a expandirnos. Es como el lago que te conocimiento, de su conocimiento. Comienza a llegar a la otra persona, pero antes de eso, te enseña, te prepara, te ayuda, te guía y te alinea. Alinea. Eso es todo lo que tengo para hoy y que tengan buena noche. Adiós.